Ya casi se llega la hora pues de la fecha donde se van a estar iniciando las actividades representativas, las actividades alusivas a las fiestas tradicionales de San José del Cabo. Y hoy tenemos aquí en el estudio a don Guillermo Sandes Pulpo, quien es el director de Desarrollo Rural y Pesca, y a Juan Luis Araiza, quien hoy viene como coordinador de una cabalgata que se va a realizar, pero también es director del Transporte Público Municipal. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas Hola, buenas tardes tardes. a todos los radioescuchas. A ver, platíquenos de esta cabalgata, a ver. Bueno, primeramente, ¿no? Es parte de esta administración, nos ha instruido el ciudadano presidente municipal, señor Arturo de la Rosa, que fomentemos nuestras culturas, nuestras tradiciones y las raíces de nuestros pueblos y comunidades. La cabalgata es un espectáculo familiar, es un espectáculo tradicional. Que por varios años se ha dado esa actividad aquí en el municipio del Estado. Lo estamos invitando a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas de a caballo, pues que nos acompañen el día 19 de marzo a la gran cabalgata que se va a efectuar dentro del marco de las fiestas tradicionales San José del Cabo 2017. ¿De dónde? ¿A dónde es? A ver. La cabalgata va a iniciar en el Cortijo Carmen Aída. El cortijo es lo que era antes Jockey Club frente al mercado orgánico. Va a ser una cabalgata en circuito para apoyar y ayudar la economía de todos los hombres y mujeres de a caballo en relación al combustible. Se va a hacer en circuito, todos podemos llegar ahí al cortijo, podemos dejar ahí nuestras batangas, nuestras carretas, nuestros automóviles, va a haber estacionamiento para que puedan hacerlo bien, con muchas facilidades. Vamos a salir por comunidades aledañas a nuestro querido San José del Cabo, vamos a pasar por Ánimas Altas, vamos a pasar por La Cholla, vamos a pasar por el Boulevard que está por ahí por Puerto Por Los los cabos. Cabos, por el Estero, por la área turística de aquí del municipio, por el centro histórico, por rancherías, por el arroyo de Costa Azul. Ahí vamos a hacer un descanso ahí abajo del puente Y Costa cuando Azul. dices vamos, tú también te vas a subir a uno. Por supuesto, Ah, por bueno. supuesto, un servidor. Tengo esa afición y ese amor hacia los caballos, hacia esa actividad, porque me gusta fomentar las culturas y las tradiciones de nuestros pueblos. Sobre todo las cabalgatas, yo me acuerdo, por ejemplo, Armando, que ha hecho muchos reportajes desde hace muchísimos años, que son de verdad de una actividad de gran arraigo aquí en nuestro estado y aquí en el municipio también, ¿no? Y sobre todo se da mucho en la zona rural. Y qué importante que lo sigan fomentando y sobre todo con las nuevas generaciones. Hay que resaltar en esta cabalgata, que va a ser una cabalgata con mucha seguridad, sobre todo mucha atención, no solamente a los hombres y mujeres de a caballo, sino también a los caballos. O sea, va a haber asistencia veterinaria con medicamentos en todo el recorrido, por si llega a surgir alguna lesión o algún daño que se ocasione uno de los caballos, ¿no? Va a haber agua, bebidas hidratantes para que los participantes pues puedan irse hidratando en el camino. La música, música viva. Banda, música sorpresa. Hay una gran sorpresa que se va a dar a conocer sobre la música, pero más adelantito. Vamos a dejarlo por ahí, pero es una gran sorpresa que hay para todos los hombres y mujeres de a caballo. Repito, va a haber mucha seguridad, va a haber mucho cuidado, mucha atención. Vamos a culminar nuevamente, vamos a pasar por la Expo Ganadera, que está aquí nuestro compañero coordinador. No puede faltar, por ahí vamos a atravesar con los caballos. Ahí para que nos brinden el espacio y vamos a pasar por la feria también. A ver, ¿y qué se necesita para participar? A ver, si tienes caballo, tienes que inscribirte. Si no tienes caballo, ponete a verlo. Ahí puedes llegar con su caballo o puedes decir que no tenga caballo. Hay lugares aquí en San José del Cabo, no quiero decir nombre para no meter goles, pero donde pueden ir a rentar su caballo. Téngalo por seguro, va a ser una fiesta hermosísima, una fiesta llena de tradiciones, una fiesta llena de cultura, porque ya que terminemos la cabalgata, va a haber una comida para todos los participantes, y no solamente para los participantes, sino para sus caballos también. Tienen que ser atendidos como se merecen los caballos, porque son los que nos dan y nos llevan en ese gran No, espectáculo se ve tradicional. que adoras a los caballos. No me cabe duda, Es muy bonito, es algo muy hermoso. Vamos incluso a realizar actividades ahí en el lugar, ahí en el Cortijo Carmen Aída. Nos los pidió y nos lo instruyó el alcalde, que fomentemos otro tipo de actividades. Va a haber argollas, va a haber toro mecánico, va a haber exhibición de caballos de baile, va a haber gallo enterrado, va a haber barriles. Bueno, el caso que va a ser una gran fiesta familiar. Bien, y otra de las actividades es la Expo Ganadera. Platíquenos, don Guillermo, dónde se va a realizar y pues cuánta gente está participando en esta expo.
Muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por recibirnos aquí en sus oficinas, en su radio. Mire, pues, como es de costumbre, la Expo Ganadera, Agrícola y Pesquera, antes se llevaba a cabo acá en el Lienzo Charro. Uh-huh. Hoy, por primera ocasión, se va a hacer junto a las fiestas tradicionales, para que la gente disfrute igual de la fiesta como ir a visitar los ejemplares que tenemos, vamos a tener ahí. O sea, acá por la avenida Centenario, como espaldas de la unidad deportiva, ¿no? Exacto, Centenario y Camino Santa Rosa, Camino Viejo a Santa Rosa. Ah, exactamente, bien. Ahí es la ubicación, donde están las palmeras. Uh-huh. Por atrás, ¿no? Sí. Hacia donde sí. Va uno, como que sale a Sorián. Exactamente, ahí. Perdón. Entonces, pues ya es una tradición, la intuición de nuestro alcalde ha sido de que, pues, tratemos de mejorar el hato ganadero, sobre todo en los rancheros, en la palomilla de los ranchos, que a mí me ha estado un poquito olvidado en ese aspecto. Hoy se hace, el año pasado se trajeron buenos sementales de ovino, caprino y bovino de Nuevo León, y hoy no es la excepción. También viene lo mismo, ganado mejorado, es ganado de registro, no es ganado común y corriente, donde aquí la oportunidad para el productor es que es bipartita. Es una parte el ganadero, una parte Zagarpa y una parte del municipio. Entonces el gasto no es tanto para el municipio, y también el ganadero se beneficia con un semental de muy buena calidad para el mejoramiento de su hato. También traemos lo que es ovino, que son los borregos, y el caprino, que son los cabritos. O los chivos, como decimos aquí. Cabras, los chivos. Los chivos, aquí decimos chivos. Entonces, igual les ponen su ganado, toda la gente local trae sus ejemplares a tratar de venderlos ahí en la expo y a exponerlos ahí para que la gente los vea. Esta ocasión, pues tenemos una gran participación. Aparte de ello, pues también tenemos la expo agrícola y pesquera, con unos productos de mango. Matas de mango, más bien, para los que te están en el producto mango, que es lo que se está ahorita viendo más productivo en Los Cabos, sembrar el mango, cosecharlo, y ya que es un producto que se está internacionalizando muy bien, inclusive ya se está mandando de Santiago hasta Japón el mango. Sí, Santiago es toda una zona muy importante para eso, ¿no? Sí, igual en lo agrícola es eso, y es otras alternativas que van a traer a exponer las maquinarias. Al igual tendremos la expo pesquera, donde se ponen motores fuera de borda, pangas y todos los artes de pesca, para que igual los usuarios vengan a ver ahí, a comprar algunos, y algunos obviamente los estará aportando el ayuntamiento al igual, bipartita. Mire, a mí es una cosa que espero explicarla bien. Me entristece un poco, me da mucho gusto lo que estoy escuchando, pero me da un poco de nostalgia, en el sentido de que este municipio, lo que ustedes están proponiendo, los dos, pues es algo de lo que Los Cabos siempre fue, ¿no? Sí. De esa puerta. Yo no soy de aquí, tengo 21 años, mis hijos nacieron aquí, me siento de acá. Ya eres de acá. Pero ahora con estas cosas de violencia y todo, como que decimos, oye, hay que resaltar los valores que este lugar ha tenido toda la vida, ¿no? O sea, que siempre los ha tenido, porque ahorita me platican. Y me regreso hace 15 años, cuando yo decía a mis amigos que aquí no pasaba nada, que no se podían traer un coche muy, muy de lujo porque no había quien se los reparara. Y hoy tenemos esta situación complicada en la parte de la seguridad, pero estamos tratando de regresar a los orígenes de la parte importante, que esto es Los Cabos, ¿no? Porque es esta cosa de la cabalgata, del rancho ganadero, la pesca, ahorita viene Cliserio, o sea, ese es Los Cabos, ¿no? Pero es un poquito triste en el sentido de verlo en la situación actual, ¿no? Sí, pues de hecho eso es lo que todos decimos. Yo soy cabeño 100%, aquí nací y aquí espero morirme aquí en Los Cabos. Entonces, no hayamos, 5 años pasados estábamos, obviamente, con el crecimiento turístico que tanto nos beneficia, pero hoy, como usted dice, pues sí tenemos esa situación. Y la verdad, pues, ahí nosotros, pues, trabajamos en el ayuntamiento y en nuestras áreas, y sí vemos eso igual que todo el ciudadano. También tenemos un poquito de resentimiento, sin embargo, creo que pues saldremos, esto recupera ciertos valores, vamos, ¿no?, a recuperarlo y seguiremos recuperando, porque eso es
tratar al ranchero, tratar al pescador, al agricultor, a todas las áreas que hay al que... ¿Al caballerango? Sí, igual que... O sea, fomentar la cultura. Hay que fomentar esa cultura y regresar a lo de antes. No vamos a ser igual que antes porque ahora somos muchos habitantes, pero sí, la gente que ha venido a apoyarnos, a servirnos aquí al ayuntamiento, al estado, al municipio, y al igual, ha venido gente también que ha venido a perjudicarnos, como lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces creo que con eso, con esa cultura que estás tratando de llevar a cabo y recuperando las tradiciones, pues podemos restar algo a eso. Claro, estoy de acuerdo con eso. O sea, es triste porque por un lado es Los Cabos que fue, pero por otro lado es bonito el sentir Los Cabos que es, ¿no? Y que sigue siendo, ¿no? Sí, muy de acuerdo. O sea, yo pues aquí te digo, aquí nací. Y la verdad que me siento orgulloso de ser cabeño, de ser ribeño. Yo vivo en la Ribera. Sí. Yo soy de la Ribera y ahí vivo. Entonces, siento la pesca, siento la todo, porque desde pequeño nos enfocaron en la agricultura, la pesca. Entonces, todo, hemos vivido, crecido así. Y todavía, pues, tenemos la esperanza de que volvamos a la calma y volvamos a hacer lo que fuimos. Hoy, obviamente, con muchos habitantes más. Pero, repito, la gente que viene, no todo es mala. Viene mucha gente buena, claro, que viene a aportarle al, aquí al, al lugar, al municipio, con su presencia, con el trabajo, con muchas cosas, con la inversión, que es tan importante, que han traído mucha gente, no solamente americanos, también nacionales. Claro.